la radio me empezó a gustar desde muy pequeña, porque en mi casa el único medio, como la mayoría de las personas que nacimos y nos criamos en el interior del interior, y a su vez en el interior, más en el interior, porque vivíamos en el campo. Entonces, mi papá tenía un molinillo y allí se cargaba la batería, que luego se conectaba a la radio y escuchábamos los Pérez García, o los Tora Tango Club, o no, muy tarde, pero muy tarde en el campo, son las 10 de la noche quizá, había un momento filosófico que se llamaba El otro lado de las cosas y lo conducía Julio César Barton. Me encantaba la manera en que este locutor decía las cosas. Entonces, no sé, tal vez esa forma que tenían de contarnos las noticias, los locutores, no los veíamos, no sabíamos quién era. Mi mamá escuchaba radioteatros y las noticias venían así, venían desde la radio. No vivíamos en el campo, no teníamos acceso a diarios. Sí, a lo mejor una vez al mes, cuando papá iba a la ciudad, a mi pueblo, San José de Feliciano, traía diarios, revistas, bueno, pero nuestro modo de comunicarnos era la radio. Mi papá escuchaba siempre a las 6 de la mañana y a las 11 y media y a las 6 de la tarde el Correo del Campo, que se transmitía por LT15, Radio del Litoral. En ese momento muy lejano de mí estaba saber, pensar, soñar que yo iba a estar, en años más adelante, iba a estar leyéndole el Correo del Campo a mi padre. En el 560 del dial, en Concordia, bueno, terminé mi secundaria, voy a estudiar a Concordia y trabajar porque no alcanzaba lo que había en mi casa como para sustentarme el estudio y el vivir en Concordia, no muy lejos de mi pueblo. Un día llega una compañera del profesorado que estábamos cursando y me dice: mira, están pidiendo voces en LT15. Y yo la miré así como bicho raro y le digo: ¿y? ¿Me contás? Está bien, me parece perfecto. No, me dice, yo ya llamé y te inscribí. ¿Pero por qué? Y porque vos me dijiste que necesitas trabajar y además, ¿vos no te escuchás? Vos tenés una hermosa voz, porque, claro, hablábamos por teléfono, tenés una hermosa voz, sabés leer bien, así que vas a ir. Y yo tenía, aunque parezca raro, parezca no cierto, pero era muy tímida. Por eso yo soy mujer de radio, no soy mujer de tele, a Matías le consta. Entonces digo, ay, pero qué vergüenza me daba así mucho pudor ir a LT15, el que convocaba para tomar el primer examen de voces era JJ Portillo, y JJ Portillo era el jefe de locutores al que nosotros en casa escuchábamos todos los días de lunes a viernes de 7 a 12. Para mí era era algo inimaginable conocerlo, estar con él, hablar con él y rendir ante él. Así que con mucha timidez, mucha vergüenza, mucha inseguridad, fui, llamé, me hicieron pasar a un salón así, me tomaron una grabación y quedó ahí. Pocos días me llaman y me dijeron que por favor fuera a un determinado horario, y ahí empezó. Fueron meses y meses detrás de una cabina hablándole a nadie porque tenía que estudiar, como se decía, como se hacía una tanda, porque soy locutora comercial, no una locutora vale todo, sino que locutora comercial es otra manera de, en ese momento,
los que estudiábamos para locutor comercial, estábamos habilitados para leer noticias, para comunicar de otra manera, para conducir actos, pero nuestra profesión exclusiva era locutor comercial, es decir, con otro compañero nos sentábamos ahí, uno daba una vuelta y leía la publicidad, el otro no había publicidad grabada. Estoy hablando de 73 en adelante, de 1973 en adelante. Y bueno, había que corregir muchas cosas. Los entrerrianos nos caracterizamos por comernos las heces. Si ustedes hoy lo escuchan atentamente al gato silvestre en C5N, yo siempre le comento a mi marido, le comento, el gato este fin de semana estuvo en Entre Ríos porque el lunes vuelve con una gordura así de heces, se come todas las heces, no las pronuncia. Y eso para nosotros era terrible, porque en la radio se escucha cuando uno no pronuncia la S final. Arrastramos la R. Para nosotros, carro es carro. Y eso no estaba bien para un locutor, y menos un locutor comercial. Nosotros, los locutores comerciales, tenemos que vender con nuestra voz, ponerle color, ponerle forma, poner todo, todo con la voz. Y esa es la magia de la radio y es lo maravilloso de ser locutor. Y bueno, trabajé mientras trabajaba en la radio, iba al profesorado y después trabajé en Salto Grande, que mi vida era bien, bien mezclada. El hecho de ser locutor me ayudó a trabajar en Salto Grande porque yo era guía de relaciones públicas. Entonces, el trabajar en locución, el saber locutar, saber hablar, me daba las posibilidades de hacerme escuchar, de tener vocabulario como para conectarme con los visitantes que teníamos en relaciones públicas en Salto Grande. Y bueno, eso fue mis inicios.